Hoy en Vidilla volvemos a retomar los 80, lo revientan porque lo reventaban con muchas cosas y objetos que aquí queremos recordar, queremos como volver a traer a la memoria, si puede ser físicamente, si no, pues nos enrollaremos un poco por la lengua y hablaremos de ellos de lo que nos acordemos. El calor es absolutamente atorrante, así que claro, las ideas van como más lentas y todo se produce un poquito más lentitud. Hoy en Vidilla los 80, lo revientan, vamos a hablar de los Casiotone. ¿Qué eran los Casiotone? Pues eran unos organillos que en su día vendía la marca Casio. Sí, esa marca japonesa, creemos que japonesa, que era como muy versátil. Bueno, era y sigue siendo como muy versátil. Lo mismo te hace un teclado para tocar música que te hace un pequeño reloj que se llevaba en los 80 y ahora, como las modas son cíclicas y se pillan y se vuelven a encontrar, se vuelven a llevar. Y sí, años después Vidilla conserva su querido y preciado Casiotone. El Casiotone del que os quería hablar hoy y que vamos a recordar en Vidilla los 80 lo revientan es esta maravilla de la pequeña tecnología, el Casio VL Tone. El caso es que era un aparato que era un poquito caro para la época, no sé si valía entre 9.000 o 16.000 pesetas, una cantidad así, no superaba las 20.000 pesetas, eso sí, que en su día eran muy costosas, a día de hoy también, pero en su día era como un regalo muy especial, de esos que en infancia solo lo recibes una vez en la vida, en ocasiones especiales como por ejemplo podía ser la comunión. No estaban todavía las consolas de videojuegos en los años 80 cuando el Casio VL Tone estaba con nosotros, y oye, el organillo Casio era una buena opción. Curiosa la palabra organillo. ¿Un pene pequeño? La señora esa que se ponía en las calles de Madrid con un organillo, por cierto, hace tiempo que no la veo. ¿Alguien sabe si ha pasado algo con esa señora? Cuando oías la palabra organillo, sabías como que el instrumento era bueno, pero bueno, que era una cosa pequeñita, una cosa bastante sencilla, una cosa bastante poco tecnológica, o por lo menos con pocas vistas a ser algo musicalmente profesional. Pero oye, tú tenías tu organillo Casio y te sentías feliz. Claro que en el caso de Vidilla, Vidilla era una de esas muchas personas que sin tener ni zorra idea de tocar música ni de solfeo, se compraba o pedía que le regalaran el organillo Casio pensando que de una manera extraña, con una especie de ciencia infusa, como cuando eres mayor y te compras una tableta gráfica va con bambú, piensas que vas a aprender a dibujar. Pues con el organillo Casio pasaba un poco por lo mismo. Pensabas que porque te regalaran un teclado musical, de repente y por ciencia mágica ibas a aprender a tocar música y te ibas a convertir en un Richard Clayderman de la vida. Fuente de alimentación. Cuatro pilas. ¿De cuál te compro? De las pequeñas. ¿Pero de las pequeñas o de las estrechillas? De las pequeñas. Pilas alcalinas del IKEA. Oye, que son muy prácticas, que son muy baratas y que da la sensación, aunque solo sea una sensación, de que duran bastante. Pues vamos a usar estas cuatro pilas de IKEA para escuchar, rememorar y que todos nuestros cerebelos interiores se remuevan con la emoción del recuerdo, cómo sonaba el Pianotone, el Casiotone Casio. Por cierto, una cosa de las pilas muy importante de la que hay que hablar. Mirad atentamente. ¿Qué veis? ¡Se ha cagado! No, no es caca de la vaca, es caca venenosa química. Ya sabéis que si una cosa pasaba y sigue pasando, a día de hoy os lo garantizo, con los aparatos electrónicos, que si dejabas las pilas abandonadas durante un tiempo, las pilas se agotaban y no las retirabas del aparato, pues al final se escuchaba en casa la famosa... ¿Qué se escuchaba? Se escuchaba en casa la famosa expresión ¡se ha salido el líquido! Sí, de la pila se había salido el ácido que lo componía y había que cogerlo como con guantes, como con pinzas, porque daba la sensación, o se te metía en la cabeza, de que si tocabas con los dedos ese ácido se te deshacían y parecía que habías abierto el arca de la alianza. Ya están las cuatro pilas metidas en el aparato Casio, que ha pasado de pesar unos pocos gramos a pesar unos cuantos quintales, y vamos ya con ese milagroso momento, el milagroso momento en el que en off pasamos a sus diferentes funciones. Cal. El Casio VL Tone de Casio, evidentemente, tenía una cosa muy especial que lo hacía como innovador, como súper diferente. Pero creo de estas cosas que a los ingenieros de Casio se les mete en la cabeza y, oye, lo hacen. Que luego vende, pues muy bien. Que no vende, pues nada. ¿Cuál era? Mezclar dos de las grandes pasiones de Casio. Por una parte, los teclados musicales. Teclado, por cierto, es la palabra como para profesional. Cuando te compras uno grandote, dices, tengo un teclado. Y organillos para estas mierdas. Y el organillo VL Tone de Casio lo unía. Las teclas que conforman el piano, sí, esas deficientes teclas botón son con las que hay que tocar música. Tenían debajo la numeración del 1 al 9 y el 0, el más, el menos, el porqué, el dividir y el sumar. Porque el teclado Casio VL Tone también era una calculadora. Hombre, de bolsillo no es, y llevártela a un examen en el colegio, pues tampoco. Así que ¿para qué tenía calculadora el Casio VL Tone de Casio? No lo sabemos.
seguramente la persona a la que preguntar ya está muerta o no nos va a atender. La segunda opción de su botón de inicio, REC. Hemos escuchado algo ya en el altavoz, como una pequeña psicofonía que nos habla desde el pasado. Un zumbido, que era lo que tenía el Casio todo el rato, escuchar el zumbido. Esta era la posición REC, lo que permitía era que tocaras melodías y se quedaran grabadas en el teléfono, en el tecladillo, en el organillo, y después las escuchases y disfrutases de ella. Bueno, las escuchases. Y pasamos a la opción play, que es la opción genérica y es la opción que ya nos va a hacer recordar sin más dilación aquí cómo sonaba el piano Casio V-Letone de Casio. Sonaba así. Bueno, tiene pequeñas interferencias, pero es el paso de los años que ha hecho mella en el aparato. Para los que no sabíamos música, esto era todo lo que solíamos hacer. O, es más, solíamos tocar el himno de la alegría, que era como hacer un lado para otro y otro lado para otro del teclado. ¡Qué triste! Pues la verdad que sí, pero oye, te hacía ilusión, te hacía sentir como que te estabas renaciendo dentro el espíritu musical y la capacidad de tocar un poco de música cuando tenías un organillo Casio. Las teclas blancas como más alegres y las negras eran como para tocar música japonesa. Me evoca al oriente, un poquito. Vidilla debería haber dado clases de solfeo, pero en los años 80 los niños que se apuntaban a las clases de solfeo eran como un poco marginados por el resto de compañeros. ¡Ah, ese va solfeo! ¡Qué ser más aburrido! Y luego piensas, Dios mío, debería haber hecho solfeo y hoy en día sabría tocar música. Pero no, qué tontos éramos en los 80. El Casio V-Letone tenía 6 instrumentos diferentes. Piano. Fantasy. Violín. Si esto lo escucha Ara Malikian, nos lo tira a la cabeza, porque a esto le llama Casio violín. Flauta. Si todo era como de misterio un poco. Guitarra. Sí, esto es para Casio V-Letone. Una guitarra. Y los ritmos, por supuesto, ritmos que han sido utilizados por alguna producción de Subterfuge o otros cantantes y artistas del planeta que han visto en estos ritmos pop una forma como de volver a la infancia, meterle un elemento vintage y darle un tono diferente a sus producciones musicales. Vamos a poner el famoso Rock 2. Y entonces, tocabas encima del ritmo. Todos estos instrumentos, todos estos ritmos podías tener en tu mano, es más, los tenías en tu mano para componer toda la música que quisieras. Pero claro, es lo que digo, yo no sabía tocar música, así que me limitaba a hacer un tecleo absurdo por este teclado monosonido, monosound, mono, vamos, mono, que solo tenía un altavoz. Claro, pasaba una cosa, que de repente venía tu amiguito rancio que sabía solfeo a casa y decía, ¡ay, tienes un Casio V-Letone! De repente empezaba a tocar, empezaba a hacer una melodía y tú decías, ¡Dios mío, ese es el mismo aparato que tengo yo! Toda esa posibilidad musical, todo ese potencial, toda esa creatividad, toda esa fantasía, todas esas melodías salen de dentro de este aparato que es el mismo que yo tengo, que es mi aparato, que es el que se queda cuando yo me quedo en casa y el amiguito se va a su casa. Es decir, lo está aprovechando de esa manera tan absoluta. Mientras que yo me limito a hacer esto, a tocar el himno de la alegría. Frustración. Lo dicho, el Casio V-Letone, que se caracterizó porque marcó la infancia de muchos niños musicalmente en los años 80. Gracias, Casio, por ese favor que nos haces. Y ya para terminar, sin más dilación, vamos a escuchar lo que todos estabais esperando. La música, la melodía de demostración, la que te decía, mira, todo esto puedes hacer con tu Casio Tone, todo esto puedes combinar en este maravilloso aparato. Ese final, esa melodía que sonaba y que todos tatareábamos y que incluso alguna vez alguno se atrevió a ponerle letra. Era la música del Casio Tone, la música de la demostración, la música marcada con el botón amarillo. Os dejo con ella, queridos amigos. Disfrutadla a tope. Adiós.